chiquititas. Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez. Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez. Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada, la alegría. Chiquititas. Y la magia que me da. Chupa, chupa, chupa. Siempre chiquitita. Chiqui, chiquitita. En mi corazón. Chupa, chupa, chupa. Veniste que soy este gran día. Chiquitita. ¿Por qué decís que yo no tengo un hermano gemelo? Mira, Manuel, no demos más vueltas. No estoy dando vueltas, Guido. Yo tengo un hermano que se llama Alejo, que vos no lo conocés, ¿sabes? Y está borrado del mapa porque él tuvo un problema personal bastante importante. Mira, tu hermano está borrado del mapa y del planeta, porque no aparece en ningún registro. Borrarse de los registros cuesta, chiquito. Cuesta mucha plata. Pero se puede. Tus averiguaciones también deben costar bastante plata. La cuestión sería averiguar de dónde la sacas. Yo tengo mis contactos. ¿Ah, sí? ¿Son contactos muy importantes, Guido? Bueno, para mí sí. Son amigos. Amigos de la calle. Escucha, chiquito. Son contactos importantes. Y son contactos peligrosos. Vamos a tener que empezar a ver cuáles son los contactos más peligrosos y los tuyos son los míos, ¿no? Hola, Arturo. Mal, mal. Voy a tener que apurar las cosas porque se me está complicando todo. Necesito que hables con el abogado para que apure los trámites de adopción de mi hermano. Así puedo llevármelo lo más rápido posible de acá. Hay un tipo que me está pisando los talones. Yago, ¿estás vigilando? Nadie a la vista. Mejor, así puedo revisar más tranquilo. Che, no puede ser que nunca encuentre nada. ¿Querés que te ayude? No, vos quédate ahí. Fíjate si no viene nadie. A ver. Inscríbete. Guido Gutiérrez. Pereira Esteves. 1823. ¡Llego! ¡Mira lo que encontré! ¡Es un sobre y tiene una dirección! Es una pista muy importante. Patricio, ¿por qué no venís acá a desayunar con nosotros? Deja, estoy bien acá. Hija, ¿por qué no lo piensas un poco mejor? No, padrino. Ayer no pude dormir en toda la noche pensando en la doctora Quintana. Quiero estar tranquila, que me escuche. Pero Belén, oíme una cosa. ¿Para qué vas a ir a la casa de Mercedes? Para que te saque a patadas. Tienes razón. Bueno, yo les agradezco mucho los consejos. Yo sé que lo hacen por mi bien, pero quiero disculparme con ella. No entienden, ¿no? Bueno. Belén, ¿me dejás ir a la canchita? ¿Qué canchita? Una que estamos armando en un potrero abandonado. ¿Están seguros que está abandonado? No tendrá dueña eso, bueno, ¿no? Si viene el dueño, se la devolvemos. Está quedando espectacular, ¿no sabes? Es buena idea. Porque puede servir para todos los chicos, claro, del barrio. ¡Claro! ¡Es buenísima! ¡Claro! Patricio, ¿no querés ir con ellos? ¿Por qué no le invitan a ustedes? Patricio, ¿querés venir con nosotros? No, tengo cosas más importantes que hacer. Nosotros cumplimos. Eso, ¿nos dejas ir? Sí,
Cuidado, no se lastime. No, no le damos la piba. Gracias, gracias. ¿A dónde vas con eso vos? Es para Nadia, que vino a estudiar con unas amiguitas. Sí, vi un montón de chicas. ¿Por qué tantas? Quiere que la conozcan a Catalina. Yo me acuerdo bien que la seño dijo que era con dibujo libre. No, dijo que abajo de la poesía había que hacer el dibujo del libro. ¡No! Había que dibujar cualquier cosa. Catalina tiene razón. Había que hacer algo que pedí con el libro. Yo anoté acá, ¿ves? Dice dibujo libre. ¡No, libro, nena, no libre! Ay, perdón, perdón. Mirá lo que me hiciste. Me arruinaste todo. Quedó un dibujo moderno, sí. Cata, tiene razón. Había que hacer un dibujo libre. Parece hecho a propósito. ¡No, Nadia! Sí. Con razón ustedes se hicieron tan amigas. ¿Por? Porque son dos tontas. Oh. Además de lo otro. ¿Qué es lo otro? Que ninguna de las dos tiene mamá ni papá. ¡No digas pavadeces! ¡Catalina tiene papá y mamá! ¡Yo la conozco bien a la mamá! Sí, pero no son los papás de verdad. ¡No digas mentiras! Es verdad. Mi mamá me lo contó. Vos te haces la que sabés todo porque tu mamá trabaja en la secretaría. Pero esa mentira la inventaste vos. Es cierto. Mi mamá leyó que era adoptada. Dale, deciles. Deciles la verdad. Mejor que sea urgente, porque si te agarro yo... Nadia, ¿qué le hiciste? ¡Yo nada! ¡Fue la estúpida de Germán y esa! Tú no le tenés que hacer caso. Le dijo que era adoptada. ¿Y por qué lloras? ¿Porque es mentira? No, porque es verdad. Porque no te escucho. Ay, espera, Santiago. Ahora sí. Bueno, está bien, te espero. Chao. Nena, ¿puedes volver a subir la música? Ay, perdón, no sabía que estaban ahí tan acurrucaditos. Ay, de paso no cambias el compact, dale. ¿Algo más quiere la parejita? Ay, dale, Pato, cámbiale, listo. ¿Y qué quería, Santiago? Nada, me va a traer la ropa de la próxima producción. Parece que es importante. Bueno, se me la tengo que probar. ¡Ay, qué bárbaro! ¿De qué será? Ay, capaz están vestidos de noche. ¡Ah! O lo mejor, ropa de cuero o pieles para limpiarlo. No, si son pieles, no. Una cosa es que maten a los animales para comerlos. Y otra muy diferente, que lo maten para verse bien. Ay, no, pero igual las pieles ya fueron, ¿eh? Ahora los fallos no son pieles, ¿verdad? Sí, a lo mejor son pieles sintéticas. Mejor no vamos a escuchar música a tu casa. No, no tenés por qué irte cada vez que aparece Martina. Claro, tenés que darse cuenta. Nosotros dos somos novios. No, me parece que es muy violento. Si estuviera bien con ustedes, por ahí es distinto. Después de lo que hizo... Bueno, pero hay que reconocer que fue valiente al decir la verdad. Si ustedes quisieran, podrían ayudarla. Y ayudarme a mí. ¿Nosotras? ¿Cómo? Claro. Dándole bolilla a Martina. Por favor. No, no. Lo que por mi parte, olvídate. Georgina, por favor, te juro que si le das bolilla y te amigas con ella, te presento a todos los amigos de la división. ¿Sí? Bueno, chicos, voy a buscar algo para llevar de comer. Después los alcanzo, ¿sí? Listo, te esperamos allá. Chicos, vayan, ahora yo los alcanzo. Bueno, pero no te vayas a hacer el vivo y tarde 10 horas, ¿eh? Mirá que si hoy faltás, no jugás ni de aguatero. Pero callate, es la primera vez que ayudás vos. Oh, sí, sí, sí. Te quería felicitar por lo de ayer. Hiciste muy bien en decirle la verdad a todos. Y no es porque me salvaste a mí, ¿eh? Gracias. Pero igual para lo que me sirvió, sigo tan sola como antes.
¿No querés venir a la canchita con nosotros? No, no tengo ganas. Qué ricos. ¿Son todos para mí? Patricio, me asustaste. Pensé que te ibas a poner contenta al verme. Bueno, sí. Y entonces vamos a dar una vuelta en bici. Dale. No, no puedo. Tengo que ayudar a los chicos con lo de la canchita. Soy la encargada de la comida. Pero deja eso. Venite conmigo. No, ya te dije. Tengo que terminar. Deja esta porquería y venite conmigo. Pero, Patricio, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que tengo justo? En vez de romperlos, ¿por qué no me acompañas a llevárselos? No. Anda vos. Desde que estás en el lugar, te la pasás con corcho. No, nada que ver. Son ideas tuyas. ¿Ideas mías? Está bien, anda. Quédate con él. Ser adoptada. Yo soy adoptada. Y estoy re feliz. Yo también estoy re feliz. Aunque Belén no me adoptó, para mí ella es mi mamá. Sí, seguro que sí. Lo único que importa es que te quieran y que te cuiden. Eso es una mamá. Una persona que te cuida, que no quiere que te pase nada. No importa si estuviste o no en su pancita. Lo que vale es que te aman. Nada que ver. Una mamá siempre te quiere más. ¿Ah, sí? A ver, contanos. ¿Qué sé yo? Te deja hacer muchas más cosas. A mí mi mamá me deja hacer todo lo que quiero. Así estás. Para mi último cumple, mi mamá me contrató 2 animadoras. ¡Ay, pero qué aburrido! ¿2 animadoras a tu edad? Nadia, ¿por qué no invitamos a la mamá de Julieta a tu cumpleaños? Así aprende lo que es un cumple divertido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer para el cumple de Nadia? ¡Ay, cómo! ¿No le dijiste? Nadia, no sabía que vos no pensabas invitar a tus amigas a la super fiesta que está organizando Belén. A mí no me invitó. ¿Y qué es lo que le está organizando? Un pijama party. Sí, a Belén le encanta hacer los pijamas party. Ah, eso lo hace cualquiera. ¿Ah, sí? Pero cualquiera no lo hace con chicos y chicas. ¿Van a venir, chicas? Miren que ninguno se pierde en nuestros cumpleaños, ¿eh? Hija, ¿cómo puedo pedirte que no vayas a ver a esa mujer? Por Dios, pero no vayas. Ustedes no saben lo que es tener un cargo de conciencia. Si tienes un cargo de conciencia, te arreglas con él, pero no te hagas maltratar. Pero además, Belén, ya aclaraste todo en la facultad. Ya está, ¿qué más querés? No entienden. Tengo una deuda de honor con la doctora. Si tienes una deuda de honor, quédate muy tranquila, porque si hay algo que esa mujer no reconoce, son las deudas de honor. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Yo lo digo porque la he visto funcionar en el juicio de Barbie. Esa mujer no tiene honor. Ah, sí, no, es verdad. Es verdad, Belén. Lo que te está diciendo tiene razón. ¿Qué va a tener honor, la verdad? No insistan más. Voy a ir y listo. ¡Belén! ¿Tú qué te quedas ahí parado? Acompaña a tu hermana. No, 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 que vaya ella. No, 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 vas. Si ella hace lo que quiere. Tú vas con tu hermana y no la dejas sola con esa mujer. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, che, vine a ver a Pato, nada más. ¿Y traes todo eso? No querrás quedarte a vivir aquí, ¿no? Pobre chicos, ¿no les da pena Martina? Sí. La verdad, va a haber que hacer como dijo Mosca. Va a ser mejor que nos hagamos amigas. Sí, yo te apoyo. No, yo no le pienso ni hablar a Martina. ¿Y vos? Me da bronca lo que hizo, pero
No puedo verla así. Martina, ¿querés tomar la merienda con nosotras? No, gracias. Hola. Hola. ¡Santiago! ¿Qué tal? ¿Esa es mi ropa? Ah, sí, sí. ¡Ay, a ver qué es! ¿Qué son, vestidos? ¿O trajes de novia? No, nada de eso. Trajes de baño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Trajes de baño en pleno invierno? Bueno, claro. En invierno se preparan las colecciones primavera-verano. Entonces... ¿Y yo me tengo que sacar fotos en traje de baño? Y al aire libre me voy a morir de frío. Bueno, Pato, no te voy a sacar las fotos al lado de la estufa, ¿no? Es así. Ustedes están locos. Bueno, y acá te traje aparte... A ver, toma. Toma esto. Y esto... Son unos vales para la cama solar. Porque, bueno, tenés que hacer fotos en trajes de baño y tenés que estar bien quemada. ¿Sí? ¿Y esto? Y esto es un libro con ejercicios para endurecer la cola y las piernas y todo, que te van a poner 10 puntos para las fotos. Bueno. Bueno, me voy. No, ¿ya te vas? Sí. Sí, me tengo que ir. No, pero quédate un ratito más. Yo te preparé un té con cubanitos, así con dulce de leche. ¿Cubanitos? Pato, vos sabés que no podés comer esas cosas. Bueno, pero no eran para mirar para vos. Bueno, no, te agradezco, pero no, me tengo que ir, en serio. Chao. ¿Cómo que se fue? Mire, yo no le puedo dar más información. Pero si tenía una pierna rota, golpes por todos lados, ¿cómo la dejan ir? Pero mejor pregúntele al doctor que viene. Enfermera, archive las historias clínicas, por favor. ¿Cómo no? Doctor, disculpe. Yo vine a ver a la señora Mercedes Quintana, pero me dicen que ya se retiró. ¿Ya estaba bien? No, y yo me opuse a darle la alta, pero ella quería irse sí o sí. ¿Pero es que la dejó ir? Esto no es una cárcel, señorita. Si alguien se quiere ir, firma un documento haciéndose responsable por su salud y se va. ¿Y se va a poner bien? Sí, sigue el tratamiento, pero no hay forma de controlarla. Se le ofreció al servicio de enfermería domiciliario y no quiso aceptarlo. Bueno, pero seguro debe tener algún familiar que la cuide, ¿no? No, y si los tiene, no, no dijo nada. Ay, doctora, espera una cosa. ¿Qué hace? Ah, sí, ¿traiga eso para acá? Sí. Ah, sí, yo la vi, me levanto. Ah, discúlpame. Sí. Álvaro. Hola. ¿Esas flores? Son para Delphi, ¿no? Sí. Mirá que no está en la casa. Está acá, ¿no? No. Yo sé dónde está. Vení que te llevo. ¿Qué tal? Hola. Che, ¿están Guillo Corcho? Tenemos que arreglar unas cositas sobre la canchita. Sí, y que ni se les ocurra aparecerse porque los sacamos a bifes. Se acordaron un poco tarde de defender la cancha, ¿no? Ahora se quedaron afuera. Andá a buscarlos, que los agarramos enseguida, andá. No están acá. Pero tienen suerte, les hago guía de turismo. ¿Por qué? Yo sé dónde están. Vamos. Pijama Party. Y a mí también. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Bueno, chau. Chau, Germani. Chau. 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 ¿Y cómo le fue? ¡La repusimos en la tapa! Pero el Pijama Party... Hay que inventar algo para zafar. ¿Por qué, Nadia? Si es tu cumpleaños de verdad. ¿Y? ¿Cómo y? ¡Vamos a hacer el Pijama Party de verdad! ¡Esa! Esperen. ¿Y si Belén no nos da permiso? Bueno, hay una sola persona que nos puede ayudar para que la convenza a Belén. Nah, no te puedo creer. ¿Qué? No me digas que no sabes lo que es un pijama party. No me digas que sos más viejo de lo que yo pensaba, ¿eh? No. Mira, ya te explico. El pijama party es una fiesta que dura toda la noche. ¿Toda la noche? Sí, y los invitados se quedan a dormir. ¿Y qué? ¿Y duermen? No. Bueno, ellos se quedan a dormir y no tienen que dormir. Ah. ¿Entendés? Sí, no. No, la verdad que no entiendo nada. Pero bueno, si a ustedes les divierte andar en pijama sí. Y... Es el problema es que vos no tenés que ayudar a convencer a Belén. Ah.
Sí, bueno, prometo solemnemente que voy a tratar de convencer a Belén para que tengan una fiesta todas disfrazadas con pijamas y que no duerman en toda la noche. Y, bueno, ¡muchas gracias, tío! No tanto gracias, porque es como que soy un viejo, yo no quería. Y vos te reís. No, sí, sí, viejo, yo. Viejo, anteojos uso, no soy ningún viejo. Hola. Ah. Sí. Sí, soy Méndez Ayala, sí. Sí. Ajá. ¿Y la marca del auto cuál es? Sí. Bueno, y, no, el número de la patente. Dame el número de la patente, imbécil. Sí. Es el número, sí. ¿La dirección es? ¿Número? Muchas gracias. Tío, ¿esa dirección que te dio es algo de mi papá? No. No, 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 es la dirección de un amigo mío que acabo de encontrar. Tiemblen, huerfanuchos, que de esta no se van a olvidar más. Hola. ¿Y cómo se ha ido? Pésimo, Mercedes se había ido a la clínica. Ah, pero entonces el accidente ha sido una tontería. Tontería fue lo que hizo ella, que se fue de la clínica sin el alta médica. Ay, esta mujer está loca. Yo me siento tan mal. Sí, no sé por qué te sentí mal. Se siente mal, mal, mal. ¿De qué? Si vos ya actuaste, ya hiciste todo lo posible. Bueno, entonces ahora... decime por qué me siento tan mal. No sé por qué, porque un problema tuyo, pero no sé por qué te sentí mal. ¿Sabés qué pasa? Que cuando yo me equivoco, reparo mi error o pido disculpas. Esta vez no pude hacer ninguna de las dos cosas. ¿Qué haces con la guía ahora? Voy a buscar la dirección o el teléfono de Mercedes. Cuando a tu hermana se le mete algo en la cabeza, no hay Dios que le haga cambiar, ¿eh? Ah, te llamo Serena. No sé qué hacer. ¿Con Serena? No, con Belén. Porque yo... yo la puedo ubicar a Quintana. Tengo la dirección. ¿Qué es eso? La historia clínica de Mercedes. ¿De dónde lo sacaste? Belén, tenemos una super noticia. Santiago me llamó y me dijo que tengo que hacer unas fotos para una nueva línea de ropa. Qué bueno. ¿Es linda la ropa? ¡Ay, sí! ¡Es divina! Y además las fotos son al aire libre. Pato, te vas a abrigar, ¿no? Sí, sí, más vale. Sí, ahora tengo que ir a prepararme. Bueno, Pato, no empieces con eso de la dieta, matarte de hambre, por favor. No, no, nada que ver. Ahora Santiago le dio una serie de ejercicios para endurecer el cuerpo. Sí, y unos vales para una cama solar. ¿Cama solar? ¿Y para qué quieres estar tostada en esta época del año, no? Para darle color a la cara. Sí, claro. ¿Puedo ir? ¿Sabes qué? Lo de la gimnasia me gusta, me parece bien, pero lo de la cama solar no, olvídalo. ¡Guau, mira! ¡Masa! ¡Mirate desde ahí! ¡Cosa mía! ¡Tú no sos más mi amigo! Nacho, ¿vos agarraste la caja roja? ¿Yo? No, yo no agarré nada. Seguro que la perdí en otra parte, Elena. Oh, eso decís vos. Pero a mí me parece que no debe andar lejos. Ya la voy a encontrar. A su debido tiempo. Nico, me salvaste. Y eso que no sos mi amigo. Siempre voy a ser tu amigo, Gil. ¿Qué tenés ahí? El traje de Nacho Man. Mira. ¡Ay!
¡Uy, qué copado! ¿Todo esto lo tenía Elena? Sí, y no me lo quería dar. Pero yo me lo agarré. Bueno, está recopado. Que lo disfrutes, Nacho. Ah, me olvidaba. Toma. ¿Qué es esto? Es un dibujo. Para que le mandes en la próxima carta a tu papá, a la cárcel. Está buenísimo. A vos los aviones te salen bárbaros. Sí, hice un montón de esos. Les mandé un montón a mi papá. Pero seguro que no recibe ninguna. ¡Para! ¿Querés que juguemos juntos con el traje de Nacho Man? Ay, chicos, están bárbaros estos ejercicios, ¿no? Sí, pero lo de la cama solar fue. Bueno, igual podés hacer las fotos. No, Jimé, es imposible. ¿Por qué? Porque no te puedes poner un traje de baño estando tan blanca. Bueno, Pato, no te preocupes. Capaz tenés suerte y sale el sol. Perdonen, estuve escuchando. Qué raro. Jordi, cortala. Creo que tengo la solución para que tomes un poco de color. ¿Bronceador? Sí, se usa sin sol. Bueno, yo me lo pongo en verano porque soy muy blanca y es lo único que me da un poco de color. ¿Puede servir o no? Sí. Gracias, Martina. Pero queda poco, mira. Bueno, pero para las fotos alcanza. Pero te lo voy a gastar todo. No importa. Martina, ¿no querés hacer gimnasia con nosotras? Bueno, si ninguno tiene problema. No, no está bien. ¡Ay, Dios mío, por fin! ¡Te muerdo! Pero valió la pena, ¿eh? Gracias, gracias. ¡Se despiden victoriosos de su público! ¡Y la gente enloquece viendo la cancha más linda del mundo! ¡Chao, chao, señor! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Dale, apúrense! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya voy, ya voy! ¡Rápido! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Servirá esto para espantar intrusos, che? El que cruza eso le rompo la cabeza. A ver, un ganchito acá. Acá. Dale, vamos. Ahí, vamos. Ahí. Ahí está. Bien seguro. Ahí está. Bien seguro. Vamos. Yago, vos te quedas conmigo. Tania, dale, vamos. No, no podemos. Con Yago tenemos que ir a hacer un mandado que nos pidió Saverio. Hacía un poco de frío acá, ¿no? Sí. Y ahora estamos mejor. Sí. En el hogar pronto van a estar hirviendo. Te invito a mi pijama party. Nos vamos a re divertir. Tenemos muñecas, vestidos para disfrazarnos y maquillaje de grandes. ¡Está quedando buenísima! Sí, le tenemos que avisar a Lucía. Así nos ayuda a organizar todo, ¿no? Se van a morir por venir. ¡Ay, ay, ay! Las chicas seguro, pero... muñecas, vestidos, maquillaje... ¿Qué? ¿Cómo vamos a convencer a los chicos con estas tarjetas? Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to run and to hype? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is me. You can't touch. I told you, homeboy. Can't touch this. Tienes que hacer que nos concentran. Chicos, Yago estaba con ustedes. Sí, pero se fue con Roña. ¿Y a dónde? ¿Qué estamos haciendo acá? Vinimos a la dirección que está en el sobre de Guido. Seguro que acá vamos a encontrar algo grosso. Chicos, ¿qué hacen acá? Qué susto me pegué, eras vos. ¿Sabes? Estamos investigando esta dirección que encontramos en el bolso de Guido. ¿Y vos?
Y yo estoy haciendo lo mismo que ustedes. La verdad es que Belén me contó todo. ¿Vos también pensás que Guido es un trucho? Mirá, Ronia, pienso que pasa algo raro con Guido y me parece que es muy importante que sepamos qué es. Bien, Yago, ahora sí tenemos otro socio. ¿Vamos, Manuel? No, 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 no. No, vayan ustedes al hogar y yo me voy a quedar acá a averiguar todo. Pero nosotros también queremos, Ronia, investigar. Quédense tranquilos, yo voy a averiguar y después les cuento. Vayan, lo único que sí, dame el sobre. Bueno, está bien. Pero si averiguás algo, ¿nos llamás? Palabra. Vale. Pero acordate, llamanos, ¿eh? Vaya. Muchas gracias. ¿Y Belén? ¿No viene a estudiar? No. No, porque lo de la doctora Quintana le cayó muy mal. No creo que se pueda concentrar. Te puedo creer, pero ¿por qué se preocupa tanto, Piojo? Se siente culpable, dice. Es que yo sepa, no le pasó nada grave a la doctora. No, o sea... no le pasó nada, pero le podría haber pasado. Eso. Qué mal esto, una amiga me prestó estos apuntes, pero no lo entiendo nada. Piojo, a ver si entendés qué dice acá. Piojo. Piojo, te estoy hablando. Belén. Mira, toma, lee esto. ¿Qué es? La historia clínica de Mercedes, lee. ¿Te la robaste? Bueno, no me la robé, no importa, la agarré, pero escucha lo que dice acá. Acá dice que la doctora Quintana tuvo dos partos. Acá traigo un tecito para ti, mira qué rico. Padrino, ¿no sabes lo que descubrimos de la doctora Quintana? Tuvo dos hijos. Juguemos que yo era un ladrón y que robaba todo. Bueno, y yo estoy arriba de un edificio. Hagamos de cuenta que el tobogán no existe, o sea que yo voy volando. ¡Vamos! ¡Ah, cobardes! ¡No! ¡Eso nunca sucederá! ¡Nacho Man! ¡Para el bien de la humanidad! ¡Te atraparé! ¡No, Nacho Man! ¡Ah! ¡Chicas, chicas! ¡Me arruinaron todo el juego! ¿Qué quieren? Venimos a invitarlos a mi fiestita, a mi pijama party. ¿La vamos a pasar? ¡Bomba! Yo no voy ni loco esto. Y yo menos. ¿Por qué no? Porque esto es de nenitas, no es de varones. ¡Y menos para superhéroes! ¿Pero no van a venir a mi cumpleaños? A tu cumpleaños sí, pero este de nenitas no. ¡Ustedes van a venir! ¿Así? ¿Y por qué? Porque si no, no te devuelvo esto. ¡Mi superarma! ¡Pero arma! ¡Venga, nenita! Belén, ¿cómo puedo hacer para que no vayas? ¡Por Dios! Pero claro, Belén, ¿cómo vas a ir a la casa de Quintana? ¡Todo mal! Bueno, ya que te robaste una parte de la historia clínica, por lo menos que sirva para algo. Si acá está la dirección de Mercedes, voy a ir a ver. ¡Belén! No puedes ir a casa de esa mujer. ¿Por qué no? Porque si te echó del hospital va a ser mucho peor si vas a su casa. No puede ser. ¿Pero no entienden que yo necesito que ella escuche mis disculpas? No sé a quién salió tan terca. ¡Dame mi superarma! Primero jurame que ibas a venir a mi pijama party. Está bien, te lo juro. Dame mi superarma, nena. ¡No vale estar cruzando los dedos! ¡No vale! Dame mi superarma. ¿Quién está en la cocina? Decime, ¿vos no viste una caja roja? Ah, eso estaba en la caja. Sí, yo no hice nada. Yo nada más se lo saqué a Nacho, ¿sí? Así que Nacho... ¿Sabés dónde está Nacho, sí o no? No sé. Entonces, si lo ves, decile que lo estoy buscando, Gracias por no buchonearme. Nadia, me tenés que ayudar a escaparme de Elena. Te juro que voy a tu pijama por ti. Está bien.
No. Elena está en la sala. ¿Y ahora? ¿Por dónde salimos? Ay, no sé. ¿Estás segura que este sistema sirve? Sí, sí, es lo último en Shime. Bueno, pero explica de nuevo porque no entendí nada. Bueno, mira, se dibuja una línea recta en el piso, ¿no? Entonces tenés que saltar de un lado al otro sin torcerte y sin pisar la línea. Oh, pero para saltar no hace falta una línea, mira. Es re fácil. No, pero es sin torcerse, para eso es la línea. Yo tengo tiza. No, pero la tiza en este piso se borra. Bueno, hagámosla con pintura, nosotras teníamos, ¿se acuerdan? Es verdad, ¿dónde está? Ah, la pintura se la llevaron los chicos para pintar los palos de los árboles. ¡No! Chicos, no habremos usado toda la pintura para su canchita, ¿no? No, solo un poquito. Ah, menos mal. ¿Y dónde está? Está... la canchita. Ah, no. Ustedes la van a buscar. Nosotros estamos muertos y nos quedamos acá. Lo lamento mucho. Si ustedes se la llevaron, ustedes la van a buscar. ¡No, no, no! ¡Se armó! No, no. ¡Ah, se armó! ¡Uh, calmate! No me calmo nada. Yo soy muy buena hasta que me toman por tonta. Ese amiguito tuyo me robó, y eso es horrible. A lo mejor no le robó. Se llevó la caja sin darse cuenta y... ¿Y eso qué es? Estoy jugando a la novia y esta es mi cola. ¿Con qué tu cola, eh? Ah, ahí estabas. Vine a decirle lo que no le pude decir en la clínica. No me importa lo que usted tenga que decirme. Váyase o llamo a la policía. No, no, primero me va a escuchar. Lo del trabajo fue un accidente. Uno de los chicos del hogar lo arruinó. Yo no sabía, se lo entregué sin darme cuenta. Y quiero pedirle perdón por eso. Y también le quiero decir que anulé el sumario. ¿Por qué hace todo esto, Fraga? ¿Por qué hace todo esto? Mire que la materia ya la perdió. Lo que menos me interesa es la materia. ¿Por qué hace todo esto entonces? Porque usted hace todo esto por algo. Sí, por algo que usted no puede comprender. ¿Cómo qué? Es un problema de conciencia, ¿sabe? Váyase, Fraga. No pierda el tiempo. Igual yo ya le pedí perdón, que era lo que quería. ¿Doctora? ¿Doctora Quintana? ¿Está bien? ¿Me escucha? ¿Doctora? Nacho, abrime porque va a ser peor. Está bien. Vos lo quisiste. Vos te crees muy vivo, ¿no? Pero adivina que yo tengo un duplicado de todas las llaves. Esto no te lo esperabas, ¿no? Ahora vas a ver. Ahora. Nacho. Nacho. No tengo miedo. No tengo nada, pero nada de miedo. Bueno, Nacho, llegó el momento. Para salvarme, tengo que saltar. Lo voy a hacer. Sí. A la una. A las dos. Y a las... Tardas en sonreír.